Bueno, esto es una competencia a nivel latinoamericano que dura 28 horas corridas, donde los chicos tienen 12 desafíos diferentes, que eso se plantea a nivel internacional. Ellos tienen que elegir un desafío de eso y plantear una solución. Esta solución lo plantean a través de un video y a través de un documento Canvas, que es como todo su proyecto resumido en ese documento, que bueno, que ahí cuentan lo económico, lo que contamina o no. Y bueno, lo suben eso a la página y ahí empiezan a competir. Primero se compite a nivel sede en Posadas, después a nivel provincia, eso va a nivel nación y bueno, y si ganan, internacional. ¿Cuántos proyectos están elaborando aquí o armando? Bueno, acá en lo que es la sede UNAM, nosotros estamos con cuatro equipos que tienen más o menos entre 7, 8 y 9 integrantes de cada equipo y bueno, serían cuatro proyectos porque cada uno tiene que elegir un desafío. En total, ¿cuántos estudiantes se inscribieron? Tenemos 42 inscriptos, de los cuales son aproximadamente 35 los que están trabajando en este momento. ¿Debían cumplir algunos requisitos? ¿Cómo era? Ellos tienen solamente que diseñar su idea en un video. Ya, o sea, dependía de ellos si querían estar las 28 horas corridas, algunos se fueron a descansar, otros, bueno, se quedaron, durmieron acá. O sea, los chicos están todos equipados. Se trajeron su bolsa de dormir, nosotros le damos alimento, tenemos primeros auxilios, todo como para que ellos estén cómodos y puedan trabajar de la mejor manera. Bueno, ¿cuál es el objetivo de ellos? Porque el año pasado les fue muy bien. El año pasado tuvimos a uno de los equipos que fue acá, que trabajó con nosotros, que salieron segundo a nivel nacional. Bueno, obviamente eso le incentivó a todos los equipos de este año, todos quieren ganar, quieren obviamente dejar a la institución en primer nivel, así que están luchando por eso.